Amigos de Lucha Libre, entre nosotros una vez más estamos con el asesino de la luz roja. Una vez más, ¿hace cuánto vine, güey? A ver. Bueno, dime. Ya tiene un ratote, ¿eh? Ah, bueno. Ya tiene un buen bueno, que no nos vemos, Chesman, pero sí, tenemos varias entrevistas ahí contigo y pues un gusto de nuevo recibirte ahora aquí en Ixtlahuaca. Para mí es un gusto venir aquí, todo lo que dije ayer a los rines para que se diviertan, para que me mienten mi madre, para que me manden a chingar a mi madre. Espero se hayan divertido, hayan disfrutado la lucha, simplemente desde la primera lucha hasta la última, todos luchadores son estrellas. Apoyen al talento nuevo, porque son el futuro de la lucha libre. Así es, Chesman, pues de vuelta también aquí en las cercanías de Toluca, que es un lugar que te adora, te quiere bastante, y también lo vimos aquí en Ixtlahuaca. Mira, yo no te puedo decir les caigo bien, les caigo mal, a lo mejor mi estilo de lucha les gusta y mi trayectoria me avala, y nada más te puedo decir gracias a toda la gente que cree en Chesman, que le gusta la lucha de Chesman. Y que Chesman hay para rato, no mucho, pero ya muy pronto sabrán cuándo nos retiramos. Así es, pues hay Chesman para rato y pues una rivalidad que se está gestando. Y te vimos también en la lucha del vampiro, ahí en el homenaje que se realizó a él. Pues ya le quité la cabellera, ¿qué más quiere? ¿Qué más quiere? Y ahorita voy por la revancha contra Pagano. Ese día que me ganó la cabellera fue mejor una noche, pero ahora viene la mía. Van a ser muchas noches de gloria para Chesman. Estamos seguros de aquí a que decida pues terminar esta gran carrera que ha tenido durante todo este tiempo en Lucha Libre AAA. Y pues también ahí Adrián Marcelo ahora levantando también, de nuevo. También, ¡Ah! ¡Otra vez! ¿También? ¡No! ¿Otra? Bueno, también. Es que no es mi amigo, pero tú sí. Pero y te tengo. Wey. Bueno, pero no lo vuelvo a hacer. Mira, con Adrián Marcelo traigo algo muy personal. Y él sabe que donde lo encuentre, donde se encuentre, vamos a empezar lo que terminamos. Yo no me quedo a medias. Y si nos tenemos que poner en la madre del ring, lo vamos a hacer. Yo le voy a Chesman. Y si le tengo que poner en la madre, porque no creo que me gane. No, es difícil también, le falta preparación. Obvio le falta preparación, pero acuérdate que el rival más débil es el más fuerte y se prepara. Así es, pues hay amigos de lucha libre entre nosotros. Chesman nervioso, aquí con nosotros. No, porque me caes muy bien, Chesman. No, me pongo nervioso. No le he puesto a grabar. Ah, no le he puesto a grabar. Ahora le toca el camarógrafo. Un saludo a toda la gente de Toluca y de Ixtlahuaca. Gracias por seguir mi carrera. 32 años, 25 como Chesman y 5 independiente. Así es, pues Chesman, una vez más para nosotros, amigos de Lucha Libre, entre nosotros, como se llama la página. Juntos, hasta el infierno. Métele.